En Nicaragua, centenares de familias sufrieron los estragos que dejó a su paso el huracán Eta. Al 5 de noviembre, el SINAPRED ya reportaba daños en más de 1,000 viviendas en 15 municipios del país. La mayor afectación fue en el Caribe Norte. En Camuapa no hubo reporte de daños mayores, aunque las lluvias fueron constantes durante toda la semana. Únicamente se supo de crecida de ríos y quebradas, así como la caída de algunos árboles a borde de carreteras. Camuapa se ha caracterizado por ser una comunidad generosa y solidaria, y algunas personas hablan sobre la necesidad de promover Hablatón para recaudar fondos a favor de las familias afectadas. Esto a pesar de la actitud de las autoridades frente a iniciativas como esta. La población se debe de organizar sin temor, exigir que el gobierno responda a la necesidad que enfrentan estas familias y que asuma su responsabilidad. Y por su parte también la población organizarse y lograr hacer colectas de víveres y de alguna manera hacerla llegar a esta familia. Una de las iniciativas es promovida por la Cruz Roja filial Camuapa, señalando los tipos de productos que puede la población compartir en esta emergencia. Y aplaudo la labor que está haciendo la Cruz Roja a nivel nacional y especialmente la filial Cruz Roja Camuapa, pero la población puede motivar otros espacios. Podría ser la iglesia, otro vehículo para que puedan hacer su donativo y esta la pueda hacer llegar a las comunidades. Ahora las lluvias han disminuido y Camuapa trata de recuperar sus actividades habituales, siempre con las medidas preventivas por la pandemia. Desde Camuapa, reportó Juan Carlos Duarte Sequeira.